Bien, buenas tardes, vamos a dar inicio al acta de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional número EPO 209-309-48-46-2020 relativo a conservación inmediata de deshielo y limpieza de los drenajes, remoción de derrumbes y afines del derecho de vía en 315.49 kilómetros de la zona 3 de la red ciudad libre de peaje del Estado de Veracruz. La ciudad de Veracruz son las 13 horas del día 2 de febrero de 2021. De acuerdo con la notificada a la distancia personal celebrada el día 12 de enero de 2021, según el acto de presentación y apertura de los funcionarios de comunes de administración, del oficio 052 de fecha 29 de enero del presente, para conocer el fallo secretario, se reunieron las salas en punto de personas físicas, morales y servidores públicos, con los nombres, pagos, representaciones y firmas, y al final de la presente acta. Preside el acto de ingeniero de dirección de Blanco Carlos, encargado de su dirección de obras, en representación del ingeniero Luis Manuel Benítez Miranda, director general, actuando en nombre y en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Una vez analizadas y evaluadas en forma cuantitativa y cualitativa las oposiciones recibidas, conforme los criterios de evaluación establecidos en la fase 4 y 5 de la convocatoria de esta licitación, resultado de la cual la proposición que los requisitos legales, técnicos y económicos soltados por la convocante y fuera solvente más baja, presentada por suministros, promociones y supervisión de obras SASB y por lo tanto se recibió el contrato presupuestario de 2021-31-CDA-520-2021 correspondiente a esta licitación por considerar su propuesta con un monto de 4.845.152.18 incluyendo el impuesto sobre regalo, garantiza sobre todo el cumplimiento del contrato y la ejecución de los trabajos con un plazo de 150 días para su inicio el 16 de febrero de 2021. La presente acta es de efecto para suministros, promociones y supervisión de obras sociales de CB, de notificación en forma y su complemento y obliga a presentar la justicia de la sección con que compruebe el revisor, la solicitud de opinión sobre el cumplimiento de soluciones fiscales ante el SAT, la opinión sobre el cumplimiento de soluciones de seguridad social ante el IMSS, presentar la manifestación para votar sin verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 49, fracción novena de la Ley General de Defensas Administrativas, así como firmar los respectivos anexos a las 14 del día 12 del mes de febrero de 2021. Además, deberá entregar las garantías de cumplimiento y anticipo entre los 15 días de la tarde siguiente a la fecha que reciba notificación de su padre, pero invariablemente antes de la firma del contrato. El anticipo será pagado vía electrónica a la cuenta de titulación del ganador entre los 2 días siguientes a la fecha a la presentación y aprobación de las garantías correspondientes. Para constancia de publicación de efectos legales correspondientes, a continuación firma el presente documento de las personas que vienen